María, estamos muy contentos, como te digo, te damos las gracias por estar hoy aquí con nosotros, por venir a presentarnos tu último libro, y es un placer para Huelva, para la universidad y para todos nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es una enorme alegría venir a esta tierra, que voy a pedir ya que me hagan automáticamente hija adoptiva, porque después del día tan hermoso que llevamos, muchas gracias Joaquina, muchas gracias Charo y muchas gracias a esta casa, a la Universidad de Huelva, por vuestra hospitalidad y por hacer posible un acto como este. De verdad que es una alegría para mí siempre volver a una universidad, porque es mi ADN casi lo que hay aquí, y bueno, y una universidad tan cálida y tan especial como la vuestra, doblemente feliz. Yo creo que la primera pregunta, la obligada, la que todos podemos tener en la cabeza es: María, ¿imaginabas alguna vez todo este éxito? Qué va, qué va, qué va. Muchas gracias por tu presentación, Charo. Y bueno, dejadme que os cuente que no, yo no tenía la menor idea. Yo era una profesora de universidad con, bueno, ¿qué voy a decir en esta casa? Con los quehaceres cotidianos de nuestra profesión, que son muchos y muy exigentes. Nunca tuve la ambición desde joven de ser escritora. Siempre he vivido en el mundo de las letras, de las humanidades, de la filología, pero ni siquiera soy especialista en literatura. Lo mío era la lingüística aplicada. No tenía ni idea, porque yo venía del mundo de las publicaciones académicas, de cada uno de su disciplina, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo editorial en términos numéricos, qué supone ser un gran éxito, cuánto tienes que vender para que haya una edición nueva, qué cantidad de libros se considera que es un bestseller. Todo eso era algo fuera de mi conocimiento y fuera de mi interés incluso. Era un libro que se publicó en un momento que muy a contracorriente de la moda en el panorama editorial, ¿no? De la literatura, digamos, comercial, ¿no? Era la época en la que triunfaban los libros aquellos de Larsson, de la saga Millennium, de los hombres que no amaban a las mujeres y la chica del bidón de gasolina, que era una literatura totalmente distinta a la mía, muy, muy negra, muy de estos crímenes sanguinarios nórdicos, todo muy, no sé, todos lo leímos y todos lo disfrutamos, pero no tenían nada que ver, y de pronto llegué yo con un libro en el que la modista, lejos de ser una asesina, una psicópata o nada por el estilo, resulta que es una humilde modistilla. En vez de irnos a esos territorios tan fríos y tan gélidos, nos íbamos a un universo muy cercano a nosotros, pero también muy poco tratado en la narrativa contemporánea española, que es el Marruecos español, la vida del protectorado de España en Marruecos, del norte de África, en años de presencia europea. Es verdad que se empezó a dar algo que es una bendición al final, y es el boca-oreja, ¿no? El entusiasmo contagioso de los lectores, que al final son, más allá de las campañas de marketing, que hicimos muy poco en aquel momento, porque yo era totalmente desconocida. Teníamos mucha ilusión en mi editorial con la novela, pero realmente era una apuesta no arriesgada, pero sí sin un gran sustento, porque yo era una profesora de universidad que había escrito una novela nada más. Son mujeres que no nacen con una gran... digamos, con un gran espíritu de heroínas, ¿no? Ellas no son mujeres normales, que viven con unos patrones de geosociales, educativos, muy, muy asentados, y que de pronto algo pasa en su vida que las altera por completo. A veces es un desengaño amoroso, como en el caso de Blanca Perea, a veces es la necesidad de emigrar por obligación familiar, como es el caso de Las hijas del capitán, a veces es un matrimonio forzado por intereses económicos, familiares, como es el caso de Soledad Montalvo. Como una profesora de universidad, de filología, de buenas a primeras, es que no solamente hace una novela, sino que la mete en un contexto histórico que a priori te resulta ajeno, sí. Y cómo vas encajando cada una de ellas. Esa es la mejor parte para mí, la que has dicho, la de la documentación, la de ir pensando en qué escenarios voy a meter la ficción, cómo va a ser esas coordenadas de tiempo y de espacio en las que vamos a construir una novela que no es realidad, pero bueno, tiene su credibilidad, digamos, ¿no? Cuando haces un trabajo académico tienes que tener más clara que hay una única vía, porque sabes a dónde quieres llegar, ¿no? Pero aquí muchas veces se te abren puertas distintas con las que tú no cuentas y puedes seguirlas, porque claro, no pasa nada. No tienes límite. Exactamente, no hay límite, con lo cual el campo se puede ensanchar mucho más. ¿Es verdad que aprendiste a leer sola? Mi madre decía eso, yo no sé si es verdad, yo no sé, dudo que sea verdad, porque no sé cómo alguien puede aprender a leer sola, pero mi madre me descubrió un día haciendo pipí en el cuarto de baño, así, con las piernas colgando y leyendo un libro, y me dijo, esta niña ha aprendido a leer sola. Me imagino, por la entrevista, por lo que te llevo oído, que cuando terminaste El tiempo entre costuras, ni a soñar que iba a existir Sira. No, no, porque... yo acabé un poco, es una confesión aquí en confianza, yo acabé un poquito saturada. En el buen sentido, todo lo que había pasado con Sira había estado estupendo, me había dado muchísima felicidad, todo era una enorme alegría, pero es que llevábamos un tiempo muy, muy intenso entre las dos. Primero con la escritura, después con la publicación. Todo lo que vino después, más luego el salto a Latinoamérica, más las traducciones, más la serie. Y yo me planteaba un futuro inmediato en el que tuviera que arrancar otra vez con Sira y no lo veía para nada. No me lo pedía el cuerpo, digamos. ¿Se puede leer Sira al margen de haber leído El tiempo entre costuras? Totalmente, totalmente. Es que además hice un esfuerzo porque hubiese un equilibrio entre que la idea clara de que es una continuación, pero también es una obra independiente. Hay algunos personajes que trascienden de una a otra, que dan el paso de una a otra, pero yo siempre aclaro quién es quién, nadie se pierde porque aparezca un personaje anterior, siempre va a quedar claro quién es quién y no hay ningún problema, se pueden leer de forma independiente por completo. No, a veces me preguntan si tengo ayuda para la investigación, por ejemplo, para la fase de documentación, porque hay autores estos que en Follett y todos estos parece que tienen como un equipo de asistentes que le van buscando. Y yo no, pues que me perdería a lo mejor de la fase de primera, ¿no? Que es investigar, buscar, no. Es un trabajo muy solitario, pero compensa. Le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.